Hoy en Mis Pimienta vamos a preparar unos pimientos en el microondas. Quedan riquísimos. El resultado es muy parecido a los pimientos fritos, pero cocinados así son mucho más saludables y ligeros. Y además es una elaboración mucho más rápida, menos engorrosa y sin manchar la cocina. Quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar. Para la receta de hoy vamos a necesitar pimientos verdes para freír, sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es lavar los pimientos bajo el grifo y secarlos con un papel de cocina. Los colocamos en un plato o fuente donde quepan sin amontonarse demasiado. Respecto a la cantidad, yo he hecho una docena, pero podéis poner más cantidad si queréis, eso sí, evitando que estén apelotonados en el plato. A continuación, echamos 2 cucharadas de aceite de oliva por encima y movemos bien para repartirlo por todos los pimientos. Tapamos el plato con la tapa de plástico del microondas y los cocinamos a máxima potencia durante 4 minutos. Si no disponéis de la tapa, podéis tapar el plato con papel film apto para microondas y hacerle unos agujeros con un cuchillo para que salga el vapor. Pasados esos 4 minutos, sacamos del microondas, destapamos y damos un meneo a los pimientos para que se cocinen uniformemente. Tapamos de nuevo y cocinamos 3 minutos más a máxima potencia. Sacamos del microondas y comprobamos el punto. Para mí, en ese tiempo quedan en su punto, pero podéis cocinarlos 1 o 2 minutos más si vuestros pimientos eran más grandes. Por último, solo tenemos que ponerle sal por encima, en escamas a poder ser y listo. ¡Que aproveche! El resultado son unos pimientos con un sabor delicioso, con la textura perfecta y en su punto justo de cocinado. Desde luego, no tienen nada que envidiar a unos pimientos fritos de manera tradicional. Además, hechos de esta manera, son mucho más ligeros y saludables, y al no freírlos evitamos salpicaduras de aceite y manchas, así que no hay excusas para no prepararlos. Muchas gracias por ver este vídeo. En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas. Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas. De nuevo, muchísimas gracias y que tengas un bonito día.